Hay dos aspectos importantes sobre el patrimonio precolombino que se cita en los estudios recientes de los arqueólogos mexicanos. Uno es la implicación política en la recuperación del pasado arqueológico del país, asociando ese pasado y las culturas precoloniales como las señas de identidad nacionalistas que eluden la huella colonial. Otro aspecto que se cita también es la insistente actuación reconstructora de los yacimientos arruinados y destruidos por la selva. Igual que pasó en Europa, la recuperación de los monumentos precolombinos no fue una solución conservadora, sino una reconstrucción masiva de templos, pirámides y espacios ceremoniales que han quitado autenticidad al patrimonio. Chichen Itza es una de las más grandes ciudades de la cultura maya, que en la actualidad pertenece al estado mexicano de Yucatán. Como metrópoli religiosa, comercial y política, tenía los mejores ejemplos de la arquitectura y el arte de la sociedad maya, levantada en el siglo V de nuestra era. La mención más antigua de Chichen Itza conocida en Occidente la hizo Fray Diego de Landa en su obra Relación de las cosas de Yucatán, escrita en la segunda mitad del siglo XVI. Era un lugar abandonado, destruido e invadido por la selva mucho antes de la llegada de los españoles a México. Las primeras expediciones se organizaron en 1840, cuando los famosos exploradores Stephen y Catherwood dieron a conocer la vieja ciudad al mundo, pintando los restos de la pirámide de Kukulcán invadida por la vegetación. Años después, las fotografías de exploradores europeos nos muestran a la gran pirámide maya completamente descarnada, como una montaña de tierra y cubierta por la maleza, con su recubrimiento exterior completamente destruido y la explanada del juego de pelota en ruinas. En 1900, Edward Thompson adquirió la hacienda aneja a Chichen Itza por la suma de $75, saqueando y llevándose miles de piezas del yacimiento. La reconstrucción de la ciudad, encabezada por el americano Silvanus Morley, con otros arqueólogos mexicanos a lo largo del siglo XX, llegó a dejar completamente nuevas las construcciones que prácticamente tenían una escasa huella. La exagerada intervención moderna asombra a los ingenuos turistas desconocedores de la realidad. Tikal fue la mayor ciudad de la civilización maya, quedando abandonada por sus habitantes en el año 900. Hasta 1000 años después, en el siglo XIX, no sería encontrada de nuevo en la selva guatemalteca. Los templos de la zona ceremonial se encontraban elevados sobre estrechas pirámides, encontrándose en estado de ruina al despejar la maleza selvática, habiéndose perdido las caras y las escaleras. Las sucesivas reconstrucciones de los monumentos ofrecen resultados muy sospechosos de haberse reinventado en exceso. Un caso similar ocurrió con las ruinas de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, con sus pirámides del Adivino, el Palacio, la Cruz y las inscripciones. El rey de España, Carlos III, promotor de las excavaciones de Pompeya,
en el siglo XVIII encomendó al gobernador José de Echevarría la primera exploración arqueológica en América, con lo que Palenque se convirtió en el primer conjunto maya descubierto y explorado por Occidente. Numerosos aventureros y artistas llegaron después al lugar, entre ellos Stephen y Catherwood, que descubrieron la tumba del rey Pakal, o el inglés Alfred Mosley, que fotografió el yacimiento en 1890. Los mayas habían abandonado la ciudad y la selva con sus raíces destruyeron los bloques de piedra. Las obras arquitectónicas se convirtieron en colinas de tierra con algunos restos de los edificios. Durante el siglo XX se inició la reconstrucción sistemática de las ruinas a partir de 1933. Los trabajos afectaron a profesionales, minuciosos estudiosos de la cultura maya y a proyectistas poco escrupulosos, que revistieron las obras con nuevos sillares y levantaron las ruinas con escaso interés por la autenticidad del patrimonio. El gran conjunto precolombino de Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, es uno de los mayores atractivos turísticos del país. Los españoles no llegaron a identificar aquel monumental conjunto de pirámides, ya arruinado cuando llegó Cortés. Las fotografías del francés Désiré Charny, en 1880, son muy elocuentes de lo que realmente era aquel gran paraje. Las pirámides del Sol y la Luna eran montañas de tierra de diferente altura, que en su día habían sido un gran centro ceremonial anterior a la civilización azteca. Las pirámides, que serían reedificadas, no estaban enterradas, sino que solo conservaban la tierra y cantos de su interior, habiendo perdido todo el revestimiento. La operación de resurrección la inició en 1905 el arqueólogo Leopoldo Batres, a iniciativa del presidente Porfirio Díaz, ataludando y revistiendo de nuevo con piedras y cemento las montañas de tierra que habían sido las grandes pirámides del conjunto, junto al casi desaparecido templo de Quetzalcóatl. El arqueólogo Ignacio Bernal siguió con los recubrimientos a mediados del siglo XX, convirtiendo el yacimiento en una gran escenografía para el turismo, aunque sus admirados visitantes desconocen que mayoritariamente se trata de una reconstrucción actual. Finalmente, reaccionó la crítica profesional a una forma de restaurar el patrimonio movida por intereses ajenos al respeto por la huella arqueológica. A partir de la década de 1970, en México se abandonó la práctica de reconstruir de nuevo los yacimientos prehispánicos, pero para entonces los mejores conjuntos ya se habían convertido en escenografías históricas modernas de forma exagerada.